nunca me despidieron mi hogar. Pido justicia ante la autoridad. 9 puñaladas fueron las que terminaron con la vida de Alexis Ibarra, un joven de 16 años que encontró la muerte en este lugar de la comuna de Maipú. La madre, con el dolor de su alma, pide que testigos que vieron la riña entreguen su versión para poder resolver este caso, y a quienes sean los responsables, paguen por todo el sufrimiento que ha debido sobrellevar Graciela Melillán, a quien le mataron a su hijo. Todo sucedió cuando Alexis se dirigía a la casa de su polola, donde fue repentinamente abordado por 5 jóvenes, quienes habrían apuñalado y pateado de manera brutal a Alexis. Lo más extraño es que no le robaron ni su ropa ni zapatillas, solo sacaron de su bolsillo el dinero que su madre le había regalado para comprar un jeans como obsequio de su cumpleaños. Y lo terminaron desangrándose en el suelo, igual que un perro, le desfiguraron el rostro, es un homicidio calificado. Le dañaron toda la carita, hicieron tiro hasta la profundidad de su cara. La billetera llevaba 20.000 pesos para un jean que yo le había regalado. Tampoco está la billetera, está toda chotira con sangre, las llaves están todas chuecas. Hicieron tiro lo que más pudieron. ¿Qué fue lo que sucedió con los presuntos asesinos? Ellos quedaron en libertad ya que, según versiones de la madre de Alexis, habría sido calificado como un homicidio simple, un dolor que se agrava al saber que su hijo ya no está con ella y que el caso no se puede terminar de esclarecer para la familia si no hay testigos que ayuden con la investigación. La gente del testimonio, ¿cómo fueron? Ah, porque mi hijo no era un delincuente. Que ayuden a testimoniar esto, porque esto no puede quedar impune. Llegamos hasta el lugar donde murió desangrado Alexis Ibarra, luego de haber recibido 9 puñaladas que terminaron con su vida. Esta animita es el recuerdo de su madre del lugar donde su hijo la dejó para siempre. Fanático de la Universidad de Chile, todos quienes lo rodeaban hablaban que era un joven tranquilo, amante del fútbol y de su novia, que vive a solo pasos de este lugar, siendo ella además señalada como una de las causas, ya que quienes habrían asesinado a Alexis estaban celosos por la relación que ambos tenían. Ese besito que me dio fue un adiós para siempre. Nada más puedo pedir que me hagan justicia, estoy destruida. No he podido trabajar, no tengo la fuerza necesaria. Pido justicia ante la autoridad. Esta es la pieza de Alexis Ibarra, joven que habría sido asesinado por un grupo de menores de edad que hoy se encuentran en libertad. Su madre, Graciela, con lágrimas en los ojos, exige justicia, pero sobre todo hace un llamado a quienes fueron testigos del crimen. Ayuden y declaren para que el caso de su hijo no quede en vano y quienes son sindicados como los presuntos autores paguen por la muerte de su Alexis. Que ayuden a testimoniar esto, porque esto no puede quedar impune. Es imposible no poder empatizar con este estremecedor llamado que hace la señora Graciela a los vecinos, a los testigos potenciales del asesinato de su hijo de tan solo 16 años que ocurrió en septiembre del año pasado precisamente en la comuna de Maipú. Y para tener más detalles acerca de este llamado que hace la señora Graciela, tomamos contacto con Nelson Oces. Nelson, buenos días. Buenos días, Julia. Efectivamente, nos encontramos acá en Maipú. El 7 de septiembre, como bien decía la nota, Alexis Eduardo Ibarra Melillán fue brutalmente masacrado, fue asesinado por 5 jóvenes. Su madre hoy día, con impotencia y sobre todo con valentía, pide por favor que esto no quede impune, por favor que los testigos den su testimonio, digamos, y pueda hacerse justicia. Señora Graciela, que me encuentro acá en su casa, muchas gracias por atendernos. La idea es que esto no quede impune, que se haga justicia, por favor que los testigos declaren de lo que realmente sucedió para que no quede impune la muerte de su hijo. Y que el asesino vuelva a la cárcel, que pague cárcel, así como no tuvo compasión de liquidar a mi hijo. Mi hijo le suplicaba, dice la gente de rodillas, no más, le decía. Y el infeliz le cortó la vena aórtica, terminándole la muerte, cortándose con sangre, derramándose sangre. Sí, duró 5 minutos. La polola lo auxilió, se le murió los brazos. La niña está terriblemente mal porque ella lo quería demasiado. Señora Graciela. Cosa de momento.
Señora Graciela, primero que todo, nuestras condolencias como programa, por supuesto, por la pérdida de su hijo. Me imagino que a partir de una pérdida tan dramática como la que usted vivió, la vida se detiene. Y lo que usted quiere, y lo que la polola de su hijo quiere, es básicamente justicia. ¿Por qué cree que las personas... ¿Por qué cree que las personas que han sido o que fueron potenciales testigos de este cobarde asesinato no han hablado? ¿Tienen miedo? Porque la mamá del asesino es funcionaria carabinero, la resguarda. Eso no es justo. Yo no sé cómo esa mujer sigue activa. Yo voy a luchar porque la saque, porque ella ensució la institución. Yo tengo un primo que es cabo primero y nunca me sucedió lo antecedente, como ella jura de hablar mal de mi hijo. Mi hijo tiene antecedentes limpios. Graciela, no tiene deuda de nada, de justicia. Tiene todos sus papeles incachables. Señora Graciela. En cambio, el asesino que sale aquí, este asesino desgraciado tiene... Señora Graciela. Notificaciones en el Sename. Yo le quiero decir algo. Tiene antecedentes de tráfico, de droga, arma blanca y encapuchado en la... Señora Graciela, independiente de su hijo, si es que no hubiese tenido los papeles limpios, nada justifica el macabro crimen y haberlo asesinado a golpe. Nada justifica, independiente de los papeles que tenga uno o el otro. Ahora, sí, ¿por qué sé que esta persona que usted se indica como el potencial asesino queda libre? Mi pregunta es, ¿qué pasa con los posibles? ¿Por qué debe haber algún acomodo? Porque fue todo raro, porque los meses anteriores le pusieron las tres letras, peligro a la sociedad, y en la última... juicio que estuvimos fue algo tan raro porque faltaban pruebas, faltaban testigos. ¿Qué es lo que sucedía? Testigos, pero el niño está todo hecho tira. Yo no sé por qué piden tantos testigos. Acá está la carpeta de la PDI. Lo asesinó con un corvo. Carnicero. Le desfiguró su rostro. Señora Graciela, tira toda su carita. Yo de verdad es que es muy difícil poder imaginarse el dolor entero, que usted vive. No tuvo compasión. Ya lo creo. La descuartizó. Señora Graciela, si aparecen potenciales testigos, porque hay veces en la vida que la vida te pone pruebas y uno tiene que hacerse cargo de ellas. Si alguien fue testigo del asesinato cobarde de su hijo, y hoy, pensándolo mejor y con el tiempo, es capaz de dar un testimonio y de ser un hombre o una mujer valiente, ¿dónde tendría que ir? ¿Tendría que dirigirse a la PDI, a la Fiscalía? He ido a todos los medios, pero la respuesta que mandé, la carta que mandé al gobierno, no me dieron respuesta. Yo no sé dónde está la justicia. Sigo pidiendo justicia porque no voy a descansar hasta pedir que el asesino pague en cárcel lo que se merece. Me imagino, señora Graciela. Yo por eso decidí tomar la presa. Le pido a todos los medios que me ayuden. Vamos a seguir, por supuesto, con su caso y hacemos un llamado también desde acá a aquellas personas que potencialmente pudieron ser testigos del asesinato de su hijo en septiembre del año pasado en la comuna Maipú, que se acerquen efectivamente a la policía o a carabineros para poder así esclarecer el asesinato de su hijo. Desde aquí, desde el estudio, le mandamos un beso grande, todo nuestro cariño, nuestro apoyo. Gracias, Nelson, como siempre, y vamos a seguir en contacto. Ojalá se pueda solucionar. Ni siquiera fue de noche. Es verdad. Gracias, señora Graciela. Gracias, Nelson. Tú nos traes más antecedentes acerca de esta historia. Qué terrible, de verdad. Jolira, qué terrible. Como tú, es imposible no empatizar con ella. Terrible. Llamado a quienes fueron o quizás pudieron ver algo para poder esclarecer así el crimen. Puede haber un dolor más grande de un hijo que se muera y más encima asesinado de esa manera. No creo.